Hay un refrán que dice, de tal palo, tal astilla. Ustedes saben quién es doña Elsa. La conocen perfectamente. Muchísimos aportes ha dado a este país. Y su familia, maravillosa. Quizás no digo esto muy común, podríamos decir esta frase. Me siento orgulloso de que en nuestro programa hoy esté regalándonos estos minutos un hermano a quien aprecio, agradezco mucho. Y qué bien, porque su foto que ha recorrido el país durante muchísimos años no tiene tasa de rechazo. Qué bueno. Te felicito, hermano. Bienvenido, Francisco Domínguez Brito. Un abrazo grande, bueno, de verdad. Y verdad, un gran programa, como dicen todos esos artistas. Oh, ustedes y nosotros, aquí que estamos nosotros. Yo quiero, antes de que entremos en materia, agradecerle a esta playa de jóvenes que nos acompañan. Todos, ojalá, sí. Son todos jovencitos que nos acompañan. El más joven de todos es Bienvenido Pérez. Bienvenido Pérez, sí, mi hermano de lucha. Ahí está. De aquellos tiempos, bienvenido. Bueno. Y el abrazo, ¿verdad? A doña Elsa, este programa. Siempre gracias, me dice, Francisco. Siempre me dice, no lo dañen, que el programa siempre ha sido bueno. Ay, 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 ay. ¿Cuánta pero calidad? También un saludo a Silvio Durán, que no pudo venir aquí. A Bélgica, Silvio. Bélgica es para allá, que tampoco pudo. Ramón Darío Cirineo. Bueno. Desde aquí, mi beso y abrazo. Yo voy a esperar que sea la joven que te acabe. Ajá, ¿y por qué? Porque ¿y es por mi hermano, porque es mi hermano, yo no puedo. No, imposible. Esa no es la perspectiva que tenemos con invitados. Jamás. Así como dice mami, especiales. Además no vamos a dañar el programa. Exactamente. Y siempre ha sido perfecto. Me gustó. Qué bueno que anda en compañía de todos estos amigos y amigas. Cuéntenos cómo va el trabajo en el proyecto Francisco Domínguez Brito, presidente. Mira, muy, muy bien. Me siento muy contento, orgulloso de todo este equipo. Aquí, como ustedes pueden ver, está el PLD, está la tradición del PLD, está la juventud del PLD. Y realmente es un proyecto que persigue algo, que tiene una mística. Yo he estado recorriendo muchos barrios y cada día me convenzo más. Si no trabajamos por la gente más pobre, aquí hay personas que no están comiendo tres veces al día. Estuve recientemente en el mercado de la Duarte en Santo Domingo y conversaba con un vendedor de carne de res y me decía, es que el consumo ha disminuido enormemente porque la gente ve, mira el precio y decide no comprar y simplemente podrá comer un arroz, algo de huevo. Y lo mismo me dijo el que vendía los pollos. Y yo me voy preguntando qué está sucediendo. Y hace poco en uno de los barrios aquí con Antonio Peña Mirabal, que nos acompaña, sosteníamos una reflexión sobre la pobreza. Ustedes saben que la pobreza, hay una pobreza material, pero hay una pobreza más allá que se siente en la mirada del niño, en el niño desnudo, en las casas, en las viviendas. Y nosotros vamos observando cómo la pobreza ha ido aumentando en la República Dominicana, cómo la calidad de vida se ha ido disminuyendo. Y tú me preguntas cómo estamos. Muy fuertes, muy sólidos para promover de nuevo una esperanza. Muy preocupados con la situación de la República Dominicana, sensibles ante lo que está pasando con la familia y sobre todo con toda la energía y la disposición para nuevamente retomar ese camino de progreso. Hoy el sistema educativo que suministraba merienda, desayuno, almuerzo escolar tiene grandes limitaciones. Eso ha implicado una mayor desnutrición de nuestros niños y niñas. Hoy el programa de estancias infantiles que encabezó el presidente Medina en un hecho histórico, realmente se ha detenido su crecimiento y lo que teníamos anteriormente también se ha deteriorado. Hay niños de 0 a 5 años que tenían la oportunidad de nutrirse y de desarrollarse desde el punto de vista psicomotor. Hay grandes retos, hermano, y estamos aquí todo este equipo para trabajar, para que el país nuevamente pueda seguir hacia adelante, sobre todo trabajar por la gente más pobre, sobre todo engranojarnos cuando haya dolor en la familia, ser sensible cuando una familia no pueda ni siquiera sustentarse y en consecuencia desde el gobierno trabajar con toda la dedicación para que la familia tenga cierta dignidad como la merece. Tengo entendido que en octubre ya
es la fecha final para elegir el candidato del Partido de la Liberación Dominicana? 16 de octubre, invito a todos los santiagueros del Cibao y del país entero que nos ven que participen. Será un proceso abierto donde solo serán excluidos los que están en el padrón del PRM u otro partido. Los demás podrán votar en todo este proceso de consulta que vamos a tener el 16. ¿Dónde se votaría? Normalmente en el recinto donde acostumbras a votar en las elecciones nacionales. Será una fiesta democrática que tendrá el PLD. Será un fortalecimiento de nuestra identidad partidaria y vocacional de cara a lo que es servir, ayudar y hacer las cosas bien. Será un reconocimiento a que somos un partido con la suficiente humildad para reconocer errores, pero con el suficiente y gran orgullo de sentir que también hemos hecho mucho por la República Dominicana. Así es que yo les invito a que participen ahí ese 16 con nosotros. Este es el equipo, como ustedes pueden ver, también de Santiago, más muchas personas que no están aquí, Angiolino, Julio César Valentín, sí. Que también Roberto en San José de las Matas, Hilario, nuestro alcalde, Remy en el Caimito, Fermín Noesí, que no está aquí, nuestro alcalde de Hato del Yaque. Como ves, de 6 alcaldes en Santiago, 5 bueno. Son de nosotros. Si busca la mayoría de los dirigentes, todos están en este equipo. Indudablemente que en Santiago me siento con esa tranquilidad de que vamos a ganar mayoritariamente en ese proceso de consulta. Hermano, aquí entre ustedes y nosotros. Calladito. Sí. ¿Cómo van los números? Porque yo estoy viendo números, encuestas y esto, que no lo sepa nadie, en confianza. ¿Cómo va el asunto? De un solo lado, pero no se lo diga porque después la gente va. Como la gente entre nosotros dos. Está de un solo lado. No hay quien nos gane, ten la seguridad. Mira qué bien, calladito. Ok, pues entonces yo sí voy a hacer una pregunta ahora porque me llama poderosamente la atención el hecho de que en los últimos días, andando en la ciudad, me he dado cuenta de que en negocios hay muchos letreros que piden personas para emplearlas. Y esto en otras ocasiones no lo había visto. Y digo, wow, pero ¿y será que la gente no quiere trabajar? ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? Una persona que se postula para la presidencia de la República, habiendo tantas necesidades como nos ha expresado, la pobreza, la gente que no puede acceder a lo que necesita, ¿qué pretende Francisco Domínguez Brito en ese sentido? Mira, el fenómeno laboral aquí hay que estudiarlo, indudablemente tenemos que prestar mucha atención, porque tú puedes tener algunas ofertas de empleo en algunos lugares, pero mucha gente dice, bueno, de pasaje voy a gastar tanto, de comida tengo que gastar tanto, cuando reviso el salario se me va a consumir solamente en la comida, en el pasaje y en ir y venir. Y entonces por eso muchas personas están rechazando algún tipo de trabajo como el que tú puedes señalar. El manejo económico del gobierno ha sido muy, muy pobre. Hoy, por ejemplo, tenemos más de 150 mil millones de pesos en caja. ¿Qué quiere decir eso? En el Banco de Reserva, en el Banco Central, ese dinero no se gasta, entonces ese dinero no está en las calles, la gente no mejora su calidad de vida. ¿Por qué no lo hacen? No saben gastarlo. No han podido hacer ninguna obra, hay muy pocas cosas que exhibir. Y uno dice, ¿de dónde salió todo ese dinero? Salió de más de 13 mil millones de dólares en préstamos. Nunca antes en la historia se había tomado tanto dinero prestado. Y otro se vive preguntando, ¿pero y vale la pena coger prestado a una tasa de interés en dólares, a un 6-7% anual, para depositarlo en el Banco Central o en el Banco de Reservas que no me genera absolutamente ningún tipo de interés y que yo estoy perdiendo? Es como, José, tú buscaras dinero prestado y lo guardas en una gaveta en tu casa, entonces no tiene sentido. Eso es lo que está haciendo el gobierno y lamentablemente tienen que rectificar. Yo personalmente le estoy diciendo, presidente Abinader, tiene que sentarse a gobernar, tienen que tener mayor sensibilidad con la gente más pobre. Presidente Abinader, tienen que tener la capacidad de conmoverse ante el dolor ajeno. Aquí hay personas que no están comiendo. Yo, en estos días, yo viví una situación muy crítica porque un amigo que tiene lupus, con dificultades económicas, y su calidad de vida más o menos depende del programa de enfermedades catastróficas
que se creó con el gobierno del presidente Medina. Y por razones burocráticas, negligencia, no lo sé. Pero el presente gobierno dejó caer eso. Y yo he visto gente muriendo porque no consiguieron el medicamento. Y si tú me dices que es solamente el del cáncer, lupus o enfermedades catastróficas de ese tipo, pero es que sucedió lo mismo con los retrovirales para pacientes del SIDA. Pasó lo mismo con el tema de la lepra, lo cual nunca se había visto en la República Dominicana. Y la semana que pasada también me llama la persona que trabaja conmigo con el tema de discapacidad y me dice que todos los programas de apoyo a bastones, sillas de ruedas, todo lo necesario para ellos y las ONGs que trabajaban con ellos realmente tampoco están recibiendo ese apoyo. Yo quiero ser presidente para servir, yo quiero ser presidente para ayudar, yo quiero ser presidente para que la gente más pobre vea un apoyo desde el Estado. Yo no quiero ser un presidente para vivir en una burbuja con la gente más rica y creer que el gobierno es Instagram, Twitter y Facebook. El gobierno es la gente que necesita, la gente que busca el apoyo. Y para eso seré el próximo presidente. En 15 segundos, ¿cómo está tu estructura a nivel nacional? Es la mejor, 15 segundos. La mejor estructura a nivel del comité político, del comité central, de todos los presidentes intermedios. Yo solo te voy a dar un dato. Bloque 1, Distrito Nacional, circunscripción número 1. 17 comités intermedios validados. Los 17 presidentes de intermedios pertenecen al equipo Francisco Domínguez Brito, presidente. Con eso te lo digo todo. Por lo que yo veo, tendré un hermano presidente. Al 16 de octubre. Tú ves aquí en Santiago, presidente provincial, Julio César Valentín, presidente municipal, José Arturo Tatis. Cuando tú ves todo este equipo que estamos aquí, indudablemente que no hay duda. Señores, vamos a despedir al próximo presidente con un aplauso.